ya he llegado aquí a Cadrete, esta ciudad, Cadrete, en octubre de este año, en octubre del 2018, fue galardonada como ciudad amiga de la infancia. Voy a visitar su castillo. He quedado con María, que es la guía turística del castillo de Cadrete. En la Plaza de Aragón hemos quedado, a ver, la Plaza de Aragón, Aragón era uno. Aragón era el hijo de Aragón, heredero de Isildur. Pero yo voy buscando la Plaza de Aragón. Hola, buenas. Hola. ¿La Plaza de Aragón por dónde queda? ¿Qué, dónde está el ayuntamiento? Ah, amigo, vale. ¿Está el ayuntamiento de la Plaza de Aragón? Vale, pues muchas gracias. Venga, hasta luego. ¿Dónde está el ayuntamiento de la Plaza de Aragón? Es que es un más tonto que mandaba hacer. Pasaremos a lo que es el centro de interpretación del castillo y desde aquí sale la visita guiada al castillo. Ella es María, ella es la guía de aquí del castillo de Cadrete y es la que cuando vengáis seguro que está ella pues siempre, ¿no? Más, sí, más o menos solo está... Más que la bandera casi que está... Sí, del castillo. Sí, más o menos. Y tengo que decir que para mí es un honor formar parte de este reto, 1000 visitantes, que está ahora por todas las redes sociales del Castillo Cadrete, bueno, que os voy a dejar por aquí bajito todos los links al Facebook, al Twitter, etcétera, etcétera, porque hay que conseguir ya llegar a los 1000. Sí, estamos cerca, pero aún nos queda, hay que conseguir llegar a 1000 antes de diciembre, de que acabe el año. Pues nada, empezamos aquí, en el centro de interpretación, la visita guiada al Castillo de Cadrete. Y como prólogo a lo que es la visita al castillo, en el centro de interpretación, María me explicó con todo lujo de detalles la historia y leyendas ligadas a este castillo de espíritu musulmán. Y desde luego lo que más me gustó es que te hacen participar en la misma a través de preguntas, de las cuales, pues, con mayor o menor fortuna, pude salir algo airoso. Ahora te hago otra pregunta. ¿Cuánto tiempo piensas que necesito de la mano para levantar el castillo? Esa me la sé. A ver. Esa me la sé. Creo que 3 meses. Casi. Casi un poco, casi un poco. Seis. Seis meses. Vaya, pues no me la sabía, me quedaba la mitad. Hombre, te has quedado, por lo menos no me has dicho 50 años. Como no, ya, como es lo normal, ¿no? Porque es, es una de las cosas que más me llamó la atención porque dije, dale esto ahora a un arquitecto de ahora. Accedemos ya al castillo de Cadrete. Hay que subir un poquito pues andando hasta... allá, ahí va, ¿no? Hasta donde está la bandera. Hasta la banderita. El que se atreva, porque ya lo dejo caer, las escaleras que tiene la torre del castillo son muy, muy especiales. Yo os aconsejo que primero almorcéis un bocata de jamón de este de Teruel bueno y sí, una bota de vino. Hombre, tampoco es menos de un cuarto de hora subiendo, ¿eh? Vale, no es pues tanto, nada. Es menos de un cuarto de hora y la subida vamos parando porque hay cosas muy chulas que están escondidas en el monte. Ah, pues entonces perfecto. Así que iremos parando. Venga, vamos. Esta sendita que estamos subiendo, sí que leí que esta la hicieron sobre los años 70, ¿no? Sí, sí, más o menos. Los años 60-70 por un depósito de agua. Ajá. Del que no queda más que la caseta. Vale. Y destruyeron, porque antes se accedía también por aquí al castillo. No estamos seguros de por dónde. Por aquí seguro que no. Por medio del monte. Sí, porque en nuestras exploraciones hemos encontrado la entrada. Ajá. Original y sabemos que el camino iba por el medio del monte. Bueno, ¿tú por qué piensas que se construye un castillo en Cadrete?
Pues no lo sé, no tengo, no lo sé. Bueno, para vigilar al, yo que pues, sé, al que estaba abajo, no lo sé, no tengo ni idea. No, es desencaminado. Este es el califa de los califas, Abderramán III, primer ajá. califa de Córdoba. Bueno, pues él viene hasta aquí para resolver un problema. Ajá. El que gobierna en la ciudad de Zaragoza, que es enemigo de Abderramán. Y en lugar de dejar que el problema lo resuelva un ejército, se viene hasta aquí desde Córdoba. Y él en persona, él mismo en persona, se viene hasta aquí, nos lo dicen los documentos, y se pone a atacar la ciudad de Zaragoza, pero no es tan fácil. Entonces se va a dar cuenta de que hay un espacio precioso entre las fortalezas de Almarilla, que es María de Huerva, y Alcuar, que es Cuarte, y que en ese espacio hay un pueblo. Un pueblo uh-huh. que vamos a llamar Cadrid, sin más, uh-huh. y ahí es donde él decide levantar un castillo. Del torreón, vamos a ver las sorpresitas que nos esperan ahí. Este castillo es una matrioska. Levantas una torre y hay, hay otra dentro. Que es lo que hemos visto ahí abajo en el centro de interpretación, en las fotos que habían. En la foto antigua se ve bien, ahora la que ves es ajá. la torre más antigua, la de Abderramán. Cuando vienes aquí o pasas por la carretera, ves el castillo de Cadrete, te tienes que fijar, pasabas. Y como está tan bien camuflado, pues que era su función, claro, es que si no estaba bien camuflado, ¿para qué leche lo querían? No lo iban a pintar de amarillo. Sí. Te tienes que fijar para poderlo ver. Pues bueno, vale. Castillo. Sí, una de las muchas atalayas que muchas veces ves. Pero una vez vienes con ella y te explica la historia del castillo y te descubre muchos pequeños detalles que hacen que sitios como este sean grandes. Y no en tamaño, sino en historia y en importancia. Y aquí debajo es donde está nuestro, vamos a decir, habitante ilustre. ¿Aquí abajo? Sí, hay que ponerse de rodillas para verlo. ¿Se supone que lo dibujó algún preso? La versión del cuento, que es para los peques, ajá. es que lo dibuja un hechicero. Ajá. Y que cuando va a pasar algo muy importante en el castillo, de ese dibujo sale un león que se llama Cadrid. Sí, aparte se parece mucho a los que hay en el patio de los leones. Sí, eso nos lo dicen mucho. Y de hecho, mira, te voy a enseñar, para que la veas, a la hermana de nuestro león. Mira, a esta la conozco yo, a esta yo la he visto por el Facebook en Zaragoza, en la Plaza de Pilar. Sí, se da algún paseíto, se llama Calea, ajá. y era la leona, en nuestra historia, la leona guardiana de la Torre de la Cautiva de la Alhambra de Granada. Y lo que empezó siendo un paseo por la historia, gracias a los detalles que aporta María durante la visita, se convierten en cuentos cargados de fábulas y de leyendas, con personajes que viven a caballo entre la realidad y la ficción. Ha sido un placer tener de guía las explicaciones de María, de primera mano las explicaciones de la guía de aquí del castillo de Cadrete. Os esperamos por aquí y ya, si esta gente que nos está viendo se suscribe al canal, más contento que Cadri cuando vienen niños a visitarlo, ¿vale? Así me podréis acompañar cuando yo visite algún otro sitio. Oye, un besazo, nos vemos, María. Tras conocer este castillo de Cadrete, pues uno se queda impresionado con la historia que esconden sus paredes. Y sobre todo, pues se hace un poquito más amiguete de Abderramán III, el califa de Córdoba. Venga, nos vemos.